Jueves 30 de septiembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó delante de Él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir Él. Y les decía, «La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Póngase en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 30 de septiembre, último día de este noveno mes del año. Y el Evangelio de San Lucas nos regala un bellísimo pasaje donde aparece una clara exhortación y una serie de advertencias que el Señor hace a los 72 discípulos antes de enviarlos a la misión. Para entender quiénes eran estos 72 discípulos, debemos comprender que entre todos los seguidores de Jesús hubo distintos niveles de cercanía a Él. Podemos decir, por ejemplo, que Juan era el más cercano a Jesús. Tenía de hecho el privilegio de poder recostar su cabeza en el pecho de Jesús como lo hizo en la última cena. Después debemos decir que seguían los tres apóstoles que Jesús se llevaba a momentos especiales, Pedro, Santiago y Juan. Después podemos ampliar un poco el círculo y ya llegar a los 12 apóstoles. Después de los 12 apóstoles aparecen estos 72 que el Evangelio llama discípulos. Luego podemos decir que existen los 500 hermanos que contemplaron la resurrección de Cristo. Todo esto porque el Señor estableció una iglesia jerárquica. El Señor estableció una iglesia no donde ama más a unos que a otros, sino donde encomienda funciones particulares a unos para que estos a su vez ayuden en el ejercicio de la caridad a los otros. Pues vamos a reflexionar tres mensajes de este riquísimo evangelio. Primero, busca la mies a tu alrededor. Segundo, eres cordero, no lobo. Tercero, haz lo que te corresponde. El resto déjaselo a Dios. Vamos con el primer punto. Busca la mies a tu alrededor. El Señor comienza diciendo que la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces nosotros hemos pensado que la mies es algo así como la semilla que el evangelizador, el sembrador, debe arrojar. Pero en realidad, si miramos la definición de la mies, vemos que en realidad la mies es un cereal que ya está maduro para ser recolectado. De manera que el Señor aquí no está utilizando la figura de un sembrador, sino más bien de un recolector. Y eso es importante porque es cierto que en ocasiones también el Señor nos manda a sembrar, pero en esta figura que el Señor utiliza, lo que está mandándonos es a recoger aquello que Él mismo sembró. Amigos, muchas veces nosotros estamos muy desesperados por sembrar y tratamos de sembrar el Evangelio en muchas personas y repito, eso está bien. Entonces intentamos arar esos corazones duros, esos corazones que en ocasiones son como una piedra. Intentamos evangelizar esas personas que se presentan con una cierta animadversión a la fe y eso está bien. Hay personas que tienen la vocación de ir a los alejados, pero esta vocación de ir a los alejados no nos puede hacer perder esto que nos está pidiendo el Señor, y es recoger la mies. En muchas ocasiones, cuando vemos a nuestro alrededor, contemplamos personas muy bien dispuestas para recibir el mensaje del Señor.
hay que decir que muchas veces estas personas son gente sencilla. Y qué pesar que en muchas ocasiones nosotros pasemos de largo, casi por encima de estas personas, sin darles un mensaje de evangelio. Entonces, puede ser el portero que está cuidando el edificio en el que vives. Puede ser la señora que hace el aseo en el lugar donde trabajas. Puede ser la persona que te ayuda en la casa. Estamos hablando de gente que puede ser muy sencilla y a la que muchas veces ni siquiera les hemos hablado de Dios. Y es increíble, grandes evangelizadores, personas que llenan auditorios, y sin embargo, a las personas sencillas que tienen cerca jamás les han hablado de Dios. Esto es una exhortación, porque estas personas, que en muchas ocasiones, repito, son gente humilde, sencilla y hasta pobre, son personas muy bien dispuestas a recibir el Evangelio en la mayoría de ocasiones. Atentos, en la mayoría de ocasiones. También puede ser que tengamos un compañero de trabajo, un amigo de la universidad, alguna persona conocida muy dispuesta, con una enorme apertura. Pues lo que hay que hacer es recoger esa mies. Pero yo creo que en el fondo hay una exhortación que el Señor nos hace para evitar el clasismo en la evangelización. Es decir, apuntar a evangelizar solo aquellas personas, digamos, de un buen estrato social, aquellas personas que puedan relacionarse más o menos conmigo, como si unas almas valieran más que otras. Amigos, toda alma vale la sangre de Cristo. Cada alma vale la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y Jesús hubiese muerto por cada una de esas almas. Si hubiese habido una sola persona en la tierra, Jesús hubiera muerto exactamente igual por esa persona. Es que Él nos ama profundamente. Y es que Él ama a cada uno profundamente. Y nos está invitando a que recojamos esa mies. Entonces, a partir de este momento, vamos a abrir los ojos. Y vamos a buscar la manera de recoger esa mies que hay a nuestro alrededor. Si abrimos adecuadamente los ojos, nos daremos cuenta que la mies es abundante. Es que el Señor lo dice, es mucha. Más bien, los obreros son pocos. Por eso tenemos que rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero si tú y yo somos obreros y dejamos que la mies se pierda frente a nuestros ojos, entonces, ¿qué tipo de obreros estamos siendo? Segundo, eres cordero, no lobo. El Señor le dice a estos discípulos, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Vamos a ver, yo creo que esta es una expresión importantísima, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde tenemos una tentación constante de volvernos también nosotros lobos. A este propósito, y justo reflexionando sobre esta frase de Jesús, San Juan Crisóstomo tiene una bellísima explicación que quisiera leerles. Dice así, mientras somos ovejas, vencemos y superamos a los lobos, aunque nos rodeen en gran número. Pero si nos convertimos en lobos, entonces somos vencidos, porque nos vemos privados de la protección del pastor. Este, en efecto, no pastorea lobos, sino ovejas, y por esto te abandona y se aparta entonces de ti, porque no le dejas mostrar su poder. Hasta aquí la cita de San Juan Crisóstomo. Querida familia, esto a mí me estremece, porque estamos en un mundo que nos repite frecuentemente, tenga malicia, aprenda a ser malicioso, enséñele a los niños a ser maliciosos desde pequeñitos. Y he escuchado esta frase incluso en gente de buenas costumbres. Tal vez la intención con que dicen esta frase sea una intención buena, una intención noble, algo así como que la persona comprenda que hay mal en el mundo. Pero no deja de ser una expresión desafortunada. Es una expresión que jamás deberíamos decir, porque el mundo no necesita más malicia, el mundo necesita más bondad. Ciertamente, a la bondad hay que sumarle el discernimiento. Bondad y discernimiento se complementan. Bondad no es bobada. Bondad no es pensar que todo el mundo es bueno. Bondad es ser yo bueno, es tener una mirada buena. Obviamente, repito, hay que aprender a discernir también el mal, pero es que eso no se llama malicia. Malicia y bondad se oponen. En cambio, bondad y discernimiento se complementan. Repito esto, malicia y bondad se oponen. O eres malicioso o eres bondadoso. Pero en cambio, puedes ser bondadoso y tener discernimiento.
y saber que hay personas que pueden hacer el mal y no ser ingenuo. Es que bondadoso no significa ingenuo. De manera que una persona puede ser bondadosa y a la vez tener suficiente discernimiento para saber que el mundo en que se mueve es un mundo hostil. Lo que el Señor nos está diciendo es: no dejes que el mundo te robe la bondad. No te conviertas en un lobo. No caigas en la trampa del enemigo. Tú mantente bueno. Tú sigue confiando en Dios. Tú sigue creyendo que hay gente buena. Tú sigue esperando que Dios siempre va a responder. Pero no te vuelvas malo para poderte sostener en el mundo. No utilices los trucos del mundo. No utilices las artimañas que el mundo utiliza. No, tú mantente recto, porque tú tienes un pastor. Tú tienes un buen pastor que te defiende. Y es increíble esto que dice San Juan Crisóstomo. El día en que tú decides dejar de ser oveja, dejar de ser cordero y empezar a ser lobo, ese día el pastor te abandona. Porque un pastor no pastorea lobos, sino ovejas. Tercero, haz lo que te corresponde. El resto, déjaselo a Dios. El Señor dice muchas otras frases, muchas otras enseñanzas que hemos meditado hace poco en distintos evangelios. Sin embargo, quisiera centrarme en una que creo nos habla hoy al corazón. Cuando el Señor le dice a los apóstoles que va a haber personas, que va a haber pueblos completos que no les van a recibir, Él insiste en decirles que se sacudan el polvo de los zapatos. Pero a pesar de que ese pueblo no quiere escuchar, dice el Señor que estos discípulos deben decirle al pueblo: de todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué me parece particularmente especial esta frase? Porque uno podría simplemente decir: no me recibieron, me voy. El Señor está diciendo: no, no, si no te recibieron, antes de irte, de todas maneras, anuncia. De todas maneras, di lo que tienes que decir. Y esta es una palabra que nos llena de esperanza. Quienes tratamos de evangelizar, quienes tratamos de anunciar la palabra de Cristo, en muchas ocasiones nos encontramos esta hostilidad. En muchas ocasiones nos encontramos personas que no van a abrir el corazón. Y eso nos sirve también mucho para trabajarnos la humildad, para entender que es Dios el que hace la obra, que no existe un evangelizador que sea capaz de evangelizarlos a todos, de ninguna manera. Todos somos instrumentos débiles, pero somos instrumentos en manos del único que es capaz de lograr conversiones. Entonces, en otras palabras, lo que el Evangelio está diciendo es: a usted le corresponde evangelizar, no le corresponde convertir a nadie. Quien convierte es el Espíritu Santo. Usted nunca vaya a decir que logré convertir una persona. Por Dios, jamás. A lo mucho logramos darle el mensaje del Evangelio, y eso que con muchas limitaciones. Por eso el Señor dice que debemos mantener siempre la conciencia de ser siervos inútiles que solo hacen lo que les corresponde. Pero, repito, el Señor dice: usted haga lo que le corresponde, que yo me encargaré del resto. Yo me encargaré de que esa semilla, que incluso parece haber sido desperdiciada, porque ese corazón parece que de ninguna manera se abrió, esa semilla con el tiempo puede dar fruto. Y esto no se opone a lo primero que decíamos. Ciertamente hay que seguir recogiendo la mies, pero tampoco podemos renunciar a la tarea de sembrar, aunque muchas veces la semilla caiga en terrenos no suficientemente aptos. Y yo quisiera terminar con una bellísima oración que tradicionalmente se ha atribuido a San Ignacio de Loyola. Se conoce como la oración de la generosidad. Y a mí me toca particularmente el corazón y quisiera orarla con ustedes, porque es una oración que te enseña el desprendimiento. Es una oración que te enseña que finalmente lo que tienes que hacer es entregarte completamente. Pero los frutos, que los recoja Dios. Los frutos son de nuestro Señor. Él verá si te permite contemplar con tus propios ojos esos frutos o simplemente dejar que otros el día de mañana los recojan. Y así dice la oración: Señor, enséñame a ser generoso, a servirte y amarte como tú lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso
y a sacrificarme sin esperar mayor recompensa que la de saber que hago tu santa voluntad. Amén. Recordemos entonces. Primero, busca la mies a tu alrededor. Segundo, eres cordero, no lobo. Tercero, haz lo que te corresponde. El resto, déjaselo a Dios. Compromiso. Yo les invito para que esta oración que acabamos de hacer, no solo la recemos, sino que tratemos de aprenderla de memoria, que le va a hacer mucho bien a nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.